Buenos días, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Son aproximadamente las 7 y media de la mañana. Voy a agarrar un convoyo para Porto Campañá. Ese es mi convoyo. Ya estoy en el convoyo. Voy hoy a Porto Campañá y de ahí después tomo otro convoyo para Lisboa a Polonia. La razón de mi viaje es porque tengo una formación de mi trabajo en Lisboa de una marca que venden en la tienda. Y voy a ir a esa formación y es en Lisboa. Ok, amigos, ya llegué a Porto Campañá. Ahora me dirijo a la línea 8, que es de donde va a salir el convoyo para Lisboa. Ese es nuestro convoyo y esa es nuestra línea. Bueno, amigos, ya estoy montado en el convoyo. Estoy en primera clase. Este boleto apenas me salió en 16 euros. Yo compré los boletos hace tiempo, hace una semana atrás más o menos, o semana y media. Si los compras con tiempo te sale muchísimo más económico. Yo pagué por todo el viaje ida y vuelta 41 euros y tal, no llegó a 42 euros. Así que si compras con tiempo los boletos y te organizas bien, consigues buenas ofertas en los boletos. Una pequeña bandeja aquí para poner cosas, para poner un termo, un vaso. Tienes para conectar aquí tu... Claro, el cargador es mío, pero tienes un toma corriente para poder enchufar tus cosas. Los asientos son bastante cómodos, por lo menos el mío me tocó en ventana. Y voy yo solo aquí. Y luego hay de dos asientos, pero son bastante cómodos. Me traje para merendar un yogur de estos así y no vi, era dietético. Horrible. Lo que sí es que como el viaje es tan largo, me traje el iPad, que la tengo aquí, para jugar un poco y hacer tiempo. Bueno, amigos, ya llegamos a Lisboa Santa Apolonia. Me acabo de bajar del convoyo. Ahora mismo voy a buscar un autocarro que me deje por la zona de Belén, que es por donde voy a estar haciendo la formación. Voy a buscar el convoyo ahora mismo. Bueno, como pueden ver, atrás de mí, por ahí, se ven unos ferries, unos, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Bueno, esos barcos grandotes que hacen viajes. Bueno, déjenme decirles que me bajé del autocarro mucho antes de mi parada, pero quise mostrarles una parte por aquí y está relativamente cerca de donde voy, así que les quería mostrar un museo que está por aquí cerca, o la parte de afuera de un museo, y es bastante bonita y es diferente. No es que tenga mucho tiempo para grabarles, pero bueno, tengo alrededor de una hora para mostrarles algunas cosas, así que me voy a echar una apuradita para mostrarles lo más bonito de esta zona, que es la zona de Belén. Y es una de las zonas más turísticas aquí de Lisboa. Ese es el nombre del museo, Museo MAT. Es Museo de Arte, Arquitectura y no me recuerdo lo otro. Ese puente que ven allí divide una parte de Lisboa. Allá a lo lejos se puede ver un Cristo. Es muy parecido al Cristo de Brasil. Obviamente me imagino que mucho más pequeño, pero es parecido. El edificio de ladrillos que van a ver ahora es una de las partes del museo y era una antigua fábrica y bueno, la remodelaron y la acondicionaron y bueno, ahora es un museo donde exhiben, bueno, cosas, a veces hay exposiciones pero nunca he entrado, ¿no? Pero sé que hacen ese tipo de cosas. La verdad que esta parte es muy bonita, pero la parte así más moderna está un poco más adelante después del edificio de ladrillos y ya la van a ver. Esta era la parte que les quería mostrar. Es bastante peculiar la forma que tiene.
es como tipo cerámica. Y bueno, es la parte de atrás del museo, porque la entrada principal es por el frente, y esta es la parte de atrás que da hacia este río, que este río también se une más adelante con el mar. Y bueno, es esto. A la parte de arriba puedes subir y hay una especie de grama y como un mirador para que veas el río. Es bastante bueno, vamos a ver si podemos subir. Bueno, estoy subiendo a la parte de arriba del edificio para que vean un poco esta parte. Vean que es un caminito, está iluminado para que de noche no te caigas. Tiene aquí un espacio verde y ya vamos a subir para esa parte más de arriba. Espero que les guste todo lo que estoy haciendo y mostrándoles a ustedes, porque tengo que darle rapidito porque a las 2:30 tengo la formación y son 5 para la 1. La verdad es que para esta parte nunca había subido, siempre estuve en la parte de abajo, pero la vista es muy buena, es bastante buena. Vean mis alrededores. Puedes ver el camino por donde vinimos desde allá abajo. Tienes el río aquí, puedes ver el puente. Desde aquí da para ver el Padrón dos Descubrimientos, que es ese que está allí al fondo, que vamos a pasar por ahí. Y bueno, amigos, eso es esta parte. Vamos a seguir dándole para poder mostrarles más. Hoy he visto bastantes turistas. La verdad que el clima está excelentemente hoy. Aunque hace sol bastante, no quema porque está haciendo una brisa muy fresca. Por cierto, les quería comentar que el autocarro que me trajo desde la estación de Santa Polonia aquí a esta parte fueron 1,85 €. Podía seguir más lejos, lo que pasa es que bueno, yo me bajé aquí porque quería mostrarles esto, pero para que tengan una idea del costo del autocarro. Y bueno, como les comentaba en el convoyo, cuando venía camino acá, el viaje duró aproximadamente 4 horas y media desde que salimos de Braga. Salimos de Braga a 8:15, luego llegamos a Porto Campañá y de Porto Campañá esperamos unos 15 minutos más o menos a que saliera el convoyo y llegamos aquí alrededor de las 12:30, así que más o menos es eso, 4 horas y media de viaje. Si se preguntan por qué no vivo aquí en Lisboa, es porque bueno, Lisboa es un poco más costoso en todos los sentidos. Por ejemplo, los alquileres son mucho más caros que por ejemplo donde estoy yo, que es Braga. Siendo la capital, siempre va a ser más cara en todo ese sentido. Aparte que bueno, mi esposa trabaja en Braga, yo trabajo en Braga, venirnos para Lisboa y empezar a buscar algo de trabajo o algún trabajo sin conocer a nadie acá es un poco más difícil. Y por más que sea en Braga, tenemos ya gente conocida y bueno, es eso. Pero si hablamos de preferencia, de si prefieres vivir en Lisboa o en Braga, teniendo la posibilidad de vivir en cualquier sitio, bueno, a lo mejor elegiría Lisboa porque, bueno, siempre la capital es un poco como más movida, hay más cosas, y en ese sentido a lo mejor preferiría vivir aquí, pero como les digo, bueno, es un poco caro, así que ahorita mismo está descartado, pero bueno, quién sabe más adelante. Eso que están viendo más adelante es el Padrón dos Descubrimientos. Es el monumento a los descubrimientos. Ya lo van a ver más de cerca. Por cierto, ahora que lo vi, hay un tour que te hacen un paseo en la calle, en un autobús, y el autobús tiene la manera de meterse en esa agua ahí. Se van por un canal y entran al agua y te hacen un paseo tanto en la calle como en el agua. Voy a ver si me da tiempo, antes de entrar a la formación que tengo, de comprar unos pastéis de Belén, que son aquellos pasteles que les he hablado en anteriores videos, que son buenísimos. En lo particular a mí me gustan mucho. Voy a ver si vamos a ese lugar para que lo conozcan y comernos unos pasteles de Belén. Ustedes siguen a Luisito Comunica. Él es el youtuber más importante de Latinoamérica, uno de los youtubers más importantes de Latinoamérica, tiene como más de 15 millones de suscriptores, viaja por alrededor del mundo, así que si no lo conocen, busquen su canal, es Luisito Comunica. A mí en lo particular me gusta mucho su contenido,
dice cosas interesantes de los países a los que visita. Aún no viene a Portugal, espero que cuando venga a Portugal haga el tour conmigo. Siempre se lo he escrito, pero bueno, tiene 15 millones de suscriptores. Soy un suscriptor más dentro de esa masa de 15 millones de suscriptores. Espero que algún día me preste atención. Aquí en el suelo, no sé si lo pueden apreciar por la gente que hay, pero está el mapa mundi y tiene señalado algunos sitios del mapa. Vamos a ver si está señalado algo en Venezuela. No está señalado, pero aquí estamos nosotros, aquí está mi Venezuela y el resto del mundo. Así son todas las calles de Lisboa prácticamente, con sus azulejos. Y esto, amigos, esto que tengo atrás de mí es el monumento a los descubrimientos, el padrón de los descubrimientos. Aquellos dos barcos que van allí, no sé si los logran apreciar, es aquellos de que les hablé, de que les hacen el paseo tanto en la calle como en el agua y se pueden sumergir ahí en el agua. Bueno, amigos, ya les mostré el padrón de los descubrimientos. Ahora vamos a ver si conseguimos comprar unos pasteles de Belén. Y les muestro en el camino el monasterio de los Jerónimos. El monasterio es aquello que ven enfrente. Toda esta fachada que ven aquí es muy larga.